Buenas noches. Me acerco en este momento a ustedes, porque las conexiones la constitución de 1940, que es la real, esa constitución no está vigente, que cumpliendo esa constitución, se acababan los problemas de nuestro país. Los problemas para mí y para todos. Pero no obstante a eso yo lo expliqué, lo hablé y saqué las fotos, pero me fui, estaba sentada en el parque de Trinidad, ahí frente al Están, y me tiré dos fotos ahí, eh, escribí, hice un post donde puse que yo iba a entrar a comer a los hoteles, un amigo me dijo ve a la mesa bufé que ya eso está todo pago. Claro, hermano, gracias. Eh, yo no voy a hacerle daño a nadie y no voy a robar tampoco. Ahora, a raíz de eso, yo, yo salí caminando por la calle Lino Pérez, Doble Carmen, y en esa en mi esquina... De Carmen y Santo Domingo. Empezaron a aparecer. Todos. Los ciudadanos que ustedes conocen ya. En las motos. Luego se me acercó una señora. Y me dice. Señora, ¿por qué usted hace eso? Le, le, le he dicho. Porque yo digo, digo la verdad. Y la verdad se dice así. Porque. Tú eres comunista. Yo no. Yo te respeto. Respétame a mí. ¿Qué tú quieres? Que yo estaba el sol con un dedo. Y siguieron ellos en sus motos. Pero las amenazas siguieron. Siguieron las amenazas. Y me empezaron otras personas que sí conozco y que sí sé lo que quieren para mí, que quieren el bienestar mío. Se me acercaron y me dijeron, mira, mire, ya trata de irte para tu casa porque eh, eh, te van a venir a buscar. Y la única palabra que yo les he dicho es, bueno, que vengan aquí a esta misma esquina a buscarme. Ahora, cuando me lleven para allí, para la estación de policía, que me tranquen en una celda, no me tomo una pastilla, porque yo una pastilla de ellos no me la voy a tomar. Yo un plato de comida de ellos. No me lo voy a comer y yo llevo una furosemida, tres espirinolactonas diarias por el corazón y por la presión, más el tamoxifeno por el cáncer. Pero si me encierran allí, yo a Jiménez Calzada no le tiene miedo ni a la muerte. Me encierran allí. Esta cubana que ustedes tienen aquí, Keiligi, mi amor, te amo, te adoro. Un beso. Yo sé cuánto tú me quieres. Yo lo sé. Yolanda, gracias. Keiligi, mi vida, te amo, te amo. Tú eres mi niña bonita. Tú eres mi bebita. Tú eres mi bebita, Keiligi. Esta cubana que ustedes tienen aquí, no voy radical y si lo que quieren es callarme, mira, estoy hablando y voy a abrir la puerta para que me escuchen mejor, para que vengan y que me escuchen mejor. Porque aquí el que tenga miedo que se compre un perro, porque por personas cobardes, personas cobardes, por personas que se callan, estamos viviendo como estamos. Y no soy yo sola la que tiene un refrigerador vacío. No, es un pueblo, pueblo entero que no tiene comida. Es un pueblo entero con mil necesidades. Pero como me dijo una ciudadana hoy que me conoce hace muchos años, me dijo, pero, pero tú no cambias y le dije, ¿y de qué es que yo cambie? ¿De qué manera voy a cambiar? O tú no conociste a mi madre. Te vas a hacer ahora la olvidadiza. Te vas a hacer ahora la sorda o la de Alzheimer tú conociste a mi madre y mi padre a los dos coño mire ella pero mira le dije no mira nada mira nada que tú sabes que tú siempre estás una descarada y ahí ella, ella es una persona muy diplomática muy política y ahí trató de transar Conmigo la conversación. Hola, Noé. Hola, Noé. Jaylis, mi amor, mira, yo estoy en la directa. Dale para que suba, para que no me la tumben. Sube para que no me la tumben, por favor, Jayly. A ver cómo yo te mando la invitación por aquí. Bueno, no sé. Eh, hola, Noé. Mi amor, eh, exactamente, exactamente, exactamente. Y sin vende chivato, es a conveniencia. Es cuando le dan tres mulitos de pollo, un de aceite, cuando les dan una, una migaja. Una migaja. Porque en esa publicación de hoy. En eh, nada no es que yo hice publicación con mi refrigerador vacío, pero le escribí que con la constitución del 1940 no estuviera así. Porque la, la constitución de 1940 es una constitución inclusiva. O sea, estamos todos incluidos. Viejos, niños, enfermos, todos. No viví como vivo yo. Claro, no van. El que es rico sigue siendo rico. El que rico sigue siendo rico. Bueno, se hizo su dinero con ganando e invirtiendo. Pero los que no son ricos también viven. Y hay que revocar la constitución que creó, que creó la bestia. Hay que revocarla y buscar la del 40 y por ese motivo estoy amenazado y aparecieron yo no sé qué cantidad de motores ah, en la esquina de de la calle del Carmen y Santo Domingo y nada más que porque estuve frente al libero estar que ahí está la publicación me tiré dos fotos y yo iba a comer a que lo dije si sí, es verdad pero no le voy a robar a nadie. Voy a meter un. Qué me. Lo que yo quiero, Jorge. Sí. 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 Estoy diciendo. Mira, de. muchas personas. Que incluso están en el exilio me han dicho mirella quédate tranquilita en tu casa tú no sacas a ninguna parte pero la sangre la sangre que yo tengo en mis venas que me corre bien corría no me lo permite esa no me lo permite Sí, es para la calle es en la calle el pueblo completo pero como bien dijo hace dos noches marian prieto Nadie se va a tirar. porque qué? Porque están ya en el costumbrismo de que si no tienen la corriente, que cocinaron con capón, que, que, que le dieron esta migajita, que le dieron aquella otra migajita. Si no, no aparece un limay blanco ayudando. Y no es política. No, según él no es política. Por eso dije también en esa directa que si Lima Blanco se me aparece aquí con comida, lo voto. Porque todo tiene que ver con la política. Todo tiene que ver con la política. Y si me quieren venir a buscar presa, ahora mismo, que vengan. Eso sí, eso sí. Lo dije, lo rectifico y lo sostengo. No me voy a tomar ni una pastilla. Yo tengo que tomar medicamentos diarios, diarios, para el corazón y para la presión. Más el tamoxifeno, que por cinco años, uno diario, y yo no voy a tomar pastilla de las manos de ninguno de ellos. Exactamente, no es. No creo en él. Y profesa, se refugia en que es cristiano. No entiendo porque Jesucristo, mira todo lo que hizo. No entiendo porque si Jehová Dios desarraigó la maldad de la tierra con un diluvio, quien rayo es alguien que se haga llamar cristiano para permitir crímenes y asesinatos y seguir oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo y con tanta gente presa. No, no, yo no creo en él. Yo no creo en nadie que me hable así. A mí, yo creo en el que me diga, esto es una dictadura, esto es un régimen. Y para la calle. En ese es en el que yo creo. En ese en el que yo creo. Pero el que me diga a mí, porque esto es un gobierno. Porque a mí me trataron bien el gobierno aquel. Porque a mí, mira, tú no sirves. Igual que hay madres, hay personas que yo conozco, amistades mías. Hoy mismo esa señora de la calle Carmen me dijo, mira entonces tú me tienes en tu lista. Le dije, tú, tú te acabas de equivocar. Nosotros no somos asesinos. Yo no te tengo en ninguna lista. Simplemente que no vas a llevar una vida normal como la que llevaste con, con, con los vas a tener los privilegios de vivir en democracia. Vas a tener los privilegios. Y yo, señores, los quiero muchísimo. Yo sé que hay personas aquí que me quieren con la vida, pero estoy dispuesta a todo. Estoy dispuesta a todo. Y seguridad del Estado y Díaz-Canel, vengan, llévenme. Llévenme presa. Voy a vivir solamente 72 horas si llego viva en una celda porque no acepto una pastilla de nadie y no acepto un plato de comida de ninguno de ellos y ustedes saben que esas cosas las quitan ellos se han conformado con rodearme aquí porque como yo vivo inhóspita como yo vivo tan inhóspita tan alejada se sientan ahí en un parque y mandan a la guapa eso es pa velarme que yo salga y formarme el rollo. Isabelita, mi amor, te amo. Un beso. Un beso, Isabelita. Formarme el rollo sin yo levantar una mano y ahí mismo empapelarme y acusarme. Porque hasta ahora todo lo que Mireya Jiménez ha dicho ha sido verdad. Y lo rectifico y lo vuelvo a rectificar. Lo rectifico las veces que sea. Sí, me senté frente al Libero Estal. Sí, publiqué mi refrigerador. Claro que sí. Claro que sí. Que estoy pidiendo la constitución de 1940. Sí. Sí, pido la constitución de 1940. Quiero que esta sea abolida. Y que vengan ya. Que vengan ya. Yo me tomo una furosemida diaria. Tres espirinolactonas. Más el nifedipino. Más el tamoxifeno. Que fue lo que me dejó el oncólogo por cinco años. Porque el cáncer que yo tenía no era hasta donde dijo esa señora asesina. El cáncer era grado dos. Ahí tengo la biopsia. Yo tengo la biopsia. Yaile, mi amor. Sí, te estuve esperando, pero tengo hasta un poco de sueño. Me tomé hasta un cocimiento. No por miedo, no por miedo. Yo digo, como dice Pablo Escobar, yo no nací el día de los temblores. Yo soy hija de un hombre que nunca tuvo miedo. Yo no nací el día de los temblores. Allá es que tenga miedo. Mira que se compre un perro. Mírenme aquí solita como estoy. Mira. Solitica. 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 Miren. Miren, miren. De donde quiera aquí me puede salir un chino. De donde quiera. Kelly, eh, mi amor, que yo hice una publicación le tiré fotos a mi refrigerador y le puse mmm, en el congelador, bueno, con el hielo, eh, eh, este, eh, no recuerdo bien la publicación en mi muro, búscala. Eh, y puse en la puerta que la constitución de 1940 es inclusiva y que esa era la que yo necesitaba. Porque mis 30 años que yo trabajé en la Marina Mercante, yo estoy convencida que me lo reconocen. Y yo estoy convencida que ahora al no poder hacer nada y tener esta mano inválida, siendo peluquera, no de las mejores, pero no mala, yo me ganaba lo que a mí me diera la gana, pero no puedo. No puedo porque a la susta no voy en nada. Keilí y nada. que fui a Trinidad, estaba allí, me senté frente al Libertad y puse, me tiré de una foto y dije, yo me iba a ir a comer de hotel en hotel así de sencillo porque si esta dictadura no le da comida al pueblo yo me voy a ir a comer de hotel en hotel pero claro, no le voy a robar a nadie como un hermanito me dijo ve, pero ve a la mesa buffet, que ya está apagada claro que voy a ir pero bueno, empezaron a amenazarme no me dejaron caminar cuatro cuadras cuando yo estaba en una esquina para venir para mi casa Ahí empezaron a llegar, ya tú sabes, ya tú sabes, empezaron a llegar, empezaron a llegar y empezaron a llegar, porque yo había publicado. Yo publiqué sentada en ese parque. Ahí me senté, me acomodé y e hice la publicación completa. Hasta la directa que había hecho, la publiqué ahí, sentadita ahí, frente a Libero Estar. Sí. Sí lo hice y ellos saben que yo lo hago. Pero es que yo no me he metido con nadie, pero es que yo no he hecho he cometido ningún crimen. Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy exigiendo los derechos del pueblo cubano. Yo estoy exigiendo que mi pueblo tenga derechos a tener derechos. Estoy exigiendo que a los eso lo suelten. Entonces, sí que todo el cubano que se ha tenido que ir al lado, que vengan por la puerta ancha, porque aquí nadie es dueño de nada. Si ellos se creen los dueños, ellos no son dueños de nada. Y otra cosa que le voy a advertir y le voy a aclarar al presidente que eligieron. Unos cuantos estúpidos en este país. Yo no, porque yo no lo elegí. Eh, señor presidente, si yo salgo ahí a la carretera y un carro me roza, fueron ustedes, fueron ustedes. Si me da la ahora mismo, que hay ahí, fueron ustedes, fueron ustedes. Porque yo sé que en el mismo año 2007, en la calle Gutiérrez, esquina Santo Domingo, también me querían llevar presa. Ahí mismo. Quien es hoy el jefe del DTI Provincial, les di. Él me amenazó con llevarme presa. De allí. De la calle Gutiérrez, esquina Santo Domingo. Ellos se han pasado la vida tratando de que yo haga miedo. Y es lo que no les tengo, porque yo no le tengo miedo ni a la muerte. Yo le tengo pánico a las enfermedades, yo le tengo pánico al hambre, pero más terror le tengo ver los inocentes sin desayuno, ver los inocentes sin un medicamento, ver las familias vueltas locas buscando. Y hay personas que sí se merecen que los ayuden. Sí se lo merecen. Pero hay quienes no se lo merecen. Porque yo estoy callada. Porque mi sobrino trabaja en tal lugar. Ay, me dan temblores. Una madre por allá. Ay, porque mi hijo está hablando. Y yo tengo miedo. Mira, tómate un cocimiento de tilo o tomate un de ese pan. Para que se te quite el miedo. Si el miedo con el miedo se quita, ¿cuál es tu cuento? Aquí nadie, nadie tiene miedo. Eso es mentira. Aquí nadie tiene miedo. Aquí simplemente lo que hay es una pila de vagos y de descarados que están esperando que un puñado haga el trabajo. ¿Para qué? Para venir a coger las frutas hechas y maduras. Yo no estoy en desacuerdo. Yo no estoy en desacuerdo con que las cojan. Pero sí señalarlos con los dedos y decirle, tú, tú ahora contenta para hacerlos meter la cabeza en la tierra como a la avestruz. Y ya les digo, mis queridísimos hermanos, yo, en lo muy particular, estoy aquí disponible, solita. si sí tengo familia. No voy a mezclar a mi familia en esto. No. Los voy a mezclar en esto. Ya han estado demasiado mezclados conmigo. Así mismo, para matarse los unos a los otros. Ahí sí no tiene, exactamente, exactamente. Que hagan una fiesta ahí, ahí, que de aquí se siente clarito, en la famosa plaza, cuando están tocando ahí, para que tú veas al otro día, para que hasta las 6 de la mañana en el Hospital de Trinidad, para que tú veas cuántos machetazos. ¿Y cuántas puñaladas hay? Para eso sí son guapos. Para eso sí son guapos. Y yo, con el dolor de mi corazón, los invito, los que no vieron lo que yo hice esta tarde, que vayan a mi muro, que ahí está la publicación. Ahí está la publicación. Y la mantengo, la sostengo. No hay comida para el pueblo. ¿Para dónde voy yo? A una mesa buffet. No me interesa. Yo no como tanto. Yo no soy. Yo no como tanto. Yo no soy de comerme tres. Ah, antiguamente, cuando yo era delgadita, sí comía bastante. Cuando me pusieron los sueros citostáticos, sí comía bastante. Que me levantaba a comer hasta de madrugada. Ya no. Y aquella hambre, pasó. aquella hambre pasó. Porque aquello era por los medicamentos para evitarme vómito de los sueros. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Y el cáncer no me va a matar. Lo dije. Seguridad del Estado. Canel. Ustedes. métanme tres tiros aquí. Pero mátame bien, matar. Porque yo no me voy a callar. A mí no me calla nadie. Aunque mi padre y mi madre, que son sagrados, salgan de ese cementerio y me lo imploren de rodillas, yo no me voy a callar. No me voy a callar. Yo no voy a callarme. Yo no voy a callarme. Si no hubiera sido por ustedes en el exilio, por todos ustedes desde Miami. Y unas cuantas personas desde España que me ayudaron, yo no estaría aquí. Yo estaría enterrada. Aunque el tipo de cáncer que yo tenía no me iba a matar. No me iba a matar tan fácilmente. Porque a él lo enrolló, al nódulo ese lo enrolló una fibrosis quística que yo tenía en esa mama diagnosticada hace una pila de años. Y esa fibrosis. Psiquística, lo enrolló completo y no lo dejó coger ni para ninguna parte. Así que yo, tal vez, hubiera vivido 100 años con ese tipo de cáncer. Y era grado 2, no era ningún grado 3, ni era terminal, ni era la cabeza de un guarado, de toda la cáscara de caña que han hablado por ahí. Yo le doy las gracias a todos mis hermanos y necesito. Que me compartan bien esto, que llega a donde tenga que llegar, porque que tenga por ahí, por favor, el Twitter con Dias Canel, pásenselo, porque yo le estoy diciendo que si un carro me roza ahí, son ellos. Si me lanzan de la oscuridad esa, una piedra y me parten la cabeza, son ellos. Aquí nada, nada cae de gratis. Y voy a seguir diciendo lo mismo. La constitución del 1940 es la que vale y es la que está vigente. ¿Que está presa? Perfecto, está presa, sí. Pero se puede revocar esta que no es constitución, que no incluye los derechos humanos y que nos excluye a todos nosotros. Porque para ellos somos perros. Para ellos no valemos nada. Ellos viven su vida, viven su mundo. Y yo quisiera que todo el que me escuche pudiera venir a Trinidad o mirar por un huequito, por un catalejo, yo no sé por dónde, para que vean dónde lavan su dinero, dónde tienen todos sus negocios. El pueblo se ha señalado. Es de Trinidad, donde están todas las mipymes? donde están todas las MIPIMES. Si sí, Yolanda, el cáncer que yo tenía no era un cáncer en un grado alto, ni había cogido para. A ver, te voy a, te voy a hacer una explicación rapidísima ahí. Eh, Tú has visto un capullo de mariposa, de un gusanito que se vuelve. Que, que lo enrolla la telaraña esa completa, qué sé yo. Bueno, eso lo, lo hizo la fibrosis quística que yo tenía en la mama, se lo hizo al nódulo con el cáncer, y cuyo cáncer no caminó para ninguna parte, ni para el músculo del de, corazón, ni venas, ni arterias, ni nada, ni para los pulmones, ni para ningún lugar. No pudo caminar. Eso lo atrabancó, lo envolvió. Es como que envolverlo en algo así. No sé, ahí está Welsy, mi hermanita Welsy, eh, que yo le pedí también y se lo pedí a Yaelish Torres, porque a mí me tumban las directas. Mm. Eh, Welsy, eh, tú puedes explicarlo mejor que yo. Eh, una fibrosis quística que yo tenía en la mama envolvió el nódulo con el cáncer. O sea, que ese cáncer no caminó. No fue para ninguna parte. Yo estoy perfectamente bien. Lo que yo tengo es esta mano que la tengo inválida y que no puedo ni siquiera comer con ella. Y que además, bueno, la gordura que yo nunca fui gorda, yo fui, siempre fui delgadita y debo pesar 45 kilos y estoy en 70 y pico largos de kilo y la gordura es mala. Y la gordura me fatiga. Es solo es más nada. Porque yo hago una vida normal. Lo que bueno, no tan normal, porque miren cuánto pasó hoy, porque yo hice esa publicación. Amenazas y más amenazas. Y me mandan. Y no dudes que ahorita se aparezcan por ahí, tumbándome la puerta, como me lo han hecho en otras ocasiones. Y no dudes que mañana. Bueno, estoy segura, segurísima estoy. Que ahí aparecen en ese parquecito de una matamendra toda la respuesta rápida. Y este pedazo de calle mío, que es de tierra, de piedra, eh, eh, lo vuelven pavimento los motores de ellos. Trinidad. Yo lo estoy diciendo públicamente para que me lo compartan y sepan mi situación, cuál es. Si dejan de verme, sabrán que bueno, me trancaron allí. Y de trancarme allí, yo estoy contra el suicidio, porque yo creo en Dios todos los días de la vida. Y Cristo vive. Y Cristo manda con su Santo Espíritu. Y yo... Voy contra el suicidio, porque Dios no aprueba el suicidio. Yo voy contra el suicidio. Sí, las quimioterapia también. Sí, las quimioterapia well, sí, sí. Yo voy contra el suicidio, pero si me trancan allí, yo no me tomo una pastilla. Yo tengo que tomar las tres espirinolactonas diarias, una por la mañana con la furosemida, una a las 12 del día, y la otra por la tarde. 6, entre 6 y 7 de la noche con la espirinolactona, con el, con el nifedipino y el tamoxifeno. Yo no voy a tomarme una pastilla que venga alguien y me la ponga así en la mano. No, en un lugar de eso, no me la voy a tomar. Sí, Jaylee, mi amor. Mi vida vale muchísimo, yo lo sé. Y mi familia me quiere y mi familia me necesita. Y mi familia de sangre, pero ustedes son mi familia. Y esos que están presos son mi familia. Todos esos presos son mi familia. Todos son mi familia. Y todos ustedes que se han ido, porque se han ido, porque se han tenido que ir, son mi familia. Ustedes se han ido. Pero no se han callado la boca. Ustedes siguen denunciando. Yo, yo solo quería hacer esa pequeña aclaración para que tengan en cuenta cuál es la situación de Mireya Jiménez Calzadas. Eh, no tengo de otra, pero no, no me voy a callar. Yo no voy a callar. Yo saqué. Busqué un video viejo mío cuando yo no estaba enferma. Cuando yo tenía el pelo largo por aquí, eh, blanco, donde yo lo, lo digo, no me voy a callar. Nadie me va a callar. Y no me voy a callar. No me voy a callar. Yo nunca he dicho una mentira. Yo no he dicho mentiras. Exactamente, Jaile, mientras que es esta dictadura. Hay que seguir luchando, hay que luchar, hay que luchar y hay que sacar a la luz todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, pero que sea comprobado que sea verdad. ¿Me entiendes? Como le fueron violados todos los derechos aquí a toda la gente de mi pueblo, aquí en el Escambray, y que muchos hoy por hoy se olvidaron de eso y se olvidaron que los montaron en camiones. Como si fueran carneros y vacas, para llevarse a los presos para pinar del río. Porque yo era una niña, pero mi mamá iba allá a ver a mi hermana, a su hija mayor. Exactamente, Welsi. has dado en el clavo. Sí les voy a dar dolor de cabeza, sí les voy a dar dolor de cabeza. Que vengan por mí, que vengan por mí, que vengan por mí, que me van a tener. Si me quieren llevar para bebé a Santi Espíritu, que me lleven. Si me quieren meter el niño de que me metan. Total. ¿Cuántas madres no hay presa. Mía es una mujer de 38 años. Mis nietos están ya crecidos, me conocen bien. ¿Qué puede ser que no sea? A que luego digan, mi abuela murió por defender los derechos de todos nosotros. Y ellos siguen mi ejemplo. Pero mi familia me apoya. Mi familia, mi familia. Me refiero a hija, hermano, nietos, sobrina, una sobrina, la, la hija de mi hermano, mi familia sí me apoya. Jamás han venido a exigirme que me calle. Nunca lo han hecho. Ellos en lo que se ponen es en que yo no me altere. Porque... Los médicos sí se lo han dicho por lo claro. Ella está en franca recuperación, pero no puede estresarse, pero no se puede alterar. Pero bueno, yo publiqué mi refrigerador y que yo le iba a poner a mi refrigerador. ¿Qué le puse a mi refrigerador? Esto, mira. El congelador vacío. Y le puse, ese es el de la constitución castrista. Y después le escribí y puse que yo quiero la constitución de 1940, donde soy incluida. Y somos todos incluidos. No hay exclusiones. Este régimen tiránico quiere acabar con todos. Quiere acabar con todo. Pero, desafortunadamente, hay muchos que están como el cangrejo esperando que se vaya el sol, el sol para salir a caminar. Y así no se va. Así no se vale. Yo no sé cómo no me toman de ejemplo. Porque ustedes lo saben. Pero aquí me han visto, lo han vivido. En Trinidad, en La Habana. Todo lo que yo he sufrido. Con el suero citostático, con esa operación tan grande. Y estoy dispuesta, y estoy dispuesta. Dime, ¿qué le falta a alguien que, te, que esté sano y fuerte? ¿Qué le falta? No le falta nada. Yo pudiera justificarme, pero no lo voy a hacer. A mí hay que meterme tres tiros aquí. Aquí, que me los disparen aquí si sí es diabólico más que diabólico pero súper diabólico diabólico hasta donde tú no tienes tamaño de idea por eso mi hermano quería aclararle para que se aclaren más vayan a mi muro vean la directa que yo hice vean las fotografías que yo subí y vean todas las fotos de mi refrigerador. Un abrazo grandísimo desde Cuba. Los quiero, siempre los tengo presente, siempre siempre. Y sobre todo quiero la libertad para los presos. La libertad para todo el pueblo de Cuba, pero quiero la libertad de Cuba para que todo aquel cubano que haya tenido que irse desde los que se fueron desde el 59. Si alguno hay vivo, que puedan regresar. Esto es Dios, patria y libertad. Abajo el comunismo. Y aquí estoy, disponible. Que me vengan a buscar. Que ya ustedes lo saben. Bendiciones miles. Los quiero. Los quiero, los quiero, los quiero. Abajo los cuatro.